Bueno, hoy celebramos el Día Mundial del Riñón y queremos, el Servicio de Nefrología quiere hacer hincapié en la alta incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica, que se está convirtiendo poco a poco en una epidemia silenciosa. Los datos apuntan a que cada vez tenemos más pacientes que deben de iniciar terapia renal sustitutiva. Nosotros pretendemos que en cualquier etapa de la enfermedad renal, ya sea en etapas precoces o en etapas finales, el paciente viva con la mejor calidad de vida. Aquí tenemos una familia que nos va a contar su experiencia de una enfermedad hereditaria. Para agradecerle a los médicos lo que nos están quitando de sufrimiento a las personas, ¿eh? Porque eso no solo lo sabemos al final, y queremos que pasamos más y más. Yo no me decidí antes porque nos daban esperanza que iba a venir un riñón, y un día mi sobrino me dice: tita, quiero decirte una cosa que mamá no quiere decírtela. Y yo, ¿qué? Dice, porque cada vez que le dan la diálisis se pone muy malita, tienen que acudir a los médicos, y yo no me has dicho nada, dice que no quiere que te diga nada. Y también aprovechar que con la pandemia, los pacientes que se han dializado en casa, la incidencia de infección ha sido mínima. Entonces, nuestro objetivo es eso, potenciar las terapias domiciliarias.